observar ya en las imágenes de mi compañero Eduardo Navarro, pues esta casa literalmente pues está a punto de desplomarse derivado a que sufrió severos daños por este temblor. Sí, estamos haciendo un monitoreo a nivel del municipio de San Pedro Zacatepeques y también de San Marcos. Estamos ubicados aquí en la calle de las Hierbabuenas, en donde vemos esta casa que pues sufrió daños severos en primer nivel. Esto a punto de derrumbarse. Recordemos que después de un movimiento sísmico fuerte, pues quedan réplicas. Entonces nuestro deber es acordonar para que las personas en un momento tomen sus precauciones y no hayan desgracias personales. Pues Dios con su voluntad, nadie contra él. Si él lo hizo, él sabe por qué. Pues las cosas se pueden recuperar, pero la vida de uno no. Pues Dios primero, él me dio y él me lo quitó. Si él me lo da otra vez, pues es su voluntad. Y nadie sabe contra él. Es la voluntad, no es solo yo, sino que es toda la gente. Coméntenos, ¿en esa vivienda habitaban personas? No habitaban personas, nomás le hizo para un recuerdo para mis hijos. Yo pensaba vivir en la otra casa, tengo otra casa, pero esto lo hizo por mi hijo que tanto anhelaba la casa. Y cuando hice el plano con el arquitecto, él quería la casa para él. Y yo siempre le he dicho a él, es tuyo, mijo. Pero si no era para él, Dios lo sabrá porque lo quitó. El primer nivel colapsó en su totalidad. Como podemos observar en este lugar, pues la mayor parte de vecinos ha iniciado a venir para poder solidarizarse con esta familia. De igual forma, se ha indicado por parte de las autoridades comunales de este sector de que varias viviendas de este sector de Hierbabuena han quedado totalmente destruidas. Nosotros empezamos a salir a evaluar y pues ya trasladamos a dos personas, una señora que aquí a tres cuadras le cayó un adoquín en la espalda, un bloque en la espalda, y otro joven que le cayó una regla, y de ahí pues solo crisis nerviosas se han atendido. Como le decía hace momentos, aquí a mi derecha tenemos esta casa que es un riesgo más por el tendido eléctrico y otros sectores de aquí de que los alambres están trenzados. Entonces ya hicimos contacto vía radio con la empresa eléctrica para que puedan venir a arreglar este problema. Empezando a tender mi camita cuando empezó, dije yo, tal vez va a ser fuerte, y me quise subir a las gradas. Ahí me quedé porque ya no me tiraba para un lado y me tiraba para otro. Y entonces ya no pude salir, salía cuando estaba, ya había pasado. Y aquí pues la casa, no le pasó casi mayor cosa, pero mi patio sí se fue. Un muro que había salido en 15,000 quetzales, se fue. Ahora mire cómo está, se ha destruido en un momento porque todo estaba bien bonito, pero ahorita ya sí que se acabó todo. Bueno, continuamos en este sector, es que estamos acá en el camino que conduce a lo que era antiguamente el basurero de San Pedro Zacatepeques, vecinos muy inconformes derivado a que iniciaron algunos trabajos y hasta el momento no. La verdad es de que de plano no le dejaron bien compactado. Entonces por eso se ha abierto por el temblor y necesitamos inmediatamente que lo vengan a arreglar, porque con lo que pasó ahorita en la ciudad, de plano me imagino que va a bajar mucho ripio otra vez para tirar para abajo. ¿Y dónde van a bajar la gente si no está abierta la zanja, lo que hicieron? Entonces lo que necesitamos es que vengan a componer todos los agujeros que están abiertos, las zanjas. Pongan el sector de aquí para allá, muchos agujeros están abiertos. Aquí arriba también mucho está hundido, ahí pegado casi arón.
y ya no le hicieron nada, ahí hay mucho agua, se acumula ahí y se pone flojo la tierra, ya con un camión de peso de carga ahí no va a aguantar esa piedra que hicieron porque está flojo. Entonces lo que necesitamos es al señor alcalde que medelle por nosotros, porque así se ha estado desde qué tiempo han venido a querer componerle, y nada más si pueden haber la tierra dejaran ahí sobre el drenaje, mire, ya no lo vinieron a componer. Entonces necesitamos nosotros inmediatamente ahora sí que lo vengan a componer. Varios vecinos de esta localidad pues se han iniciado a realizar estos monitoreos. Vamos a descender con nuestro compañero Eduardo Navarro en este sector. Como podemos observar también pues en la casa, se corrió demasiado y producto de ello pues está severamente dañada sobre este sector. Ya pues los vecinos están ayudando a todas las personas para que pues se puedan evacuar los lugares de riesgo. Asimismo pues ustedes pueden observar estas imágenes sobre estos daños que sufrió esta vivienda, que afortunadamente estaba desolada. Podemos observar, quedó totalmente destruida. Vamos a tomar nuestras medidas de precauciones, ya que esta casa pues quedó totalmente destruida. Así es, mire, aquí estábamos la familia, pero ya la estamos desocupando porque de plano no tiene remedio, ya todo se acabó. Ajá. ¿Cuántos años tenía esta casa? Tenía 35. ¿35 años? Ajá.